Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a ver por qué en el Tai Chi nos movemos tan despacio, qué sentido tiene y cómo conseguirlo. De entrada, recordar lo que os he dicho muchas veces, que todos tenemos nuestra ventana, nuestro margen de relajación. A la velocidad a la que puedo moverme relajadamente, tiene un límite inferior y un límite superior. Si me muevo más rápido, perderé relajación. Si me muevo más despacio, también. Y ambos extremos van a afectar tanto nuestro movimiento como nuestra práctica. Como siempre en el Tai Chi, volvemos a estar ante un error por exceso o por defecto. Lo mejor es moverse al compás de la respiración, ya que es controlable. Yo puedo trabajar por inspiración y por expiración. Pero además puedo cambiar. Puedo hacer un tiempo intermedio entre ida y vuelta. Suelto aire, cojo aire en el tiempo intermedio, suelto aire de vuelta, cojo aire en el tiempo intermedio. Y fijaros que el movimiento nace cuando el otro muere. No se continúa inútilmente. Giro y acabo de gastar el movimiento que enlaza, fijaros, con la vuelta atrás. Giro y cambio. Si lo hago al revés, fijaros, giro, fijaros en el hombro. No se para. Fijaros en el hombro de atrás. Y llego y plácate. Cambio. Con la respiración. ¿Por qué es importante? Porque la respiración la puedo controlar. No tanto el ritmo cardíaco, no tanto ninguno de mis otros ritmos biológicos. Entonces, si yo llevo el movimiento sincronizado con la respiración, por ejemplo, fijaros, llevo ida y vuelta por inspiración, ida y vuelta por expiración. Vale, pues ahora lo que puedo hacer es ida por inspiración, vuelta por expiración. Y ahora lo siguiente que puedo hacer es relajar mi respiración. Volver a hacerla ida y vuelta. Y ahora que la tengo de ida y vuelta, vuelvo a relajar el movimiento. La respiración sigue durando lo mismo. Lo que he ajustado ha sido el movimiento. Como veis, puedo ir trabajando por partes. Primero relajo uno, luego relajo el otro, luego relajo el uno, y luego vuelvo a relajar el otro. Pero no solamente me sirve para moverme más despacio, me sirve para sincronizar los movimientos. Recordad que si llevo este ejercicio por respiración, y deberíais decir, Jesús, lo llevas muy rápido. Y sí, es cierto, lo queremos ver. La parte de abajo, la cintura pélvica, se mueve al compás de la respiración, la cintura escapular también. Pues solo tengo que sincronizarlas. Monos. Con los pasos.
todo junto. Nubes, las hemos visto. Pipa. Pipa encepillados con su medio paso. Las patadas. Es decir, me va a permitir mover mano con pie, codo con rodilla, hombro con cadera. Si no, es demasiado lío para hacerlo mentalmente y vamos a tener una especie de esguince cerebral. Mejor darle herramientas a nuestro cuerpo para que lo realice de forma autónoma. Y para esto, caer sobre la respiración es la más fácil. No digo que sea la única, pero sí la más fácil. Recordad que la respiración tiene que ser abdominal, es decir, voy a hinchar la tripa, voy a tirar del diafragma hacia abajo para llenar todos los pulmones. ¿Por qué? Porque si utilizo los músculos intercostales y respiro aquí arriba, sacando pecho, trabajo con 3/4 partes de incapacidad pulmonar, mientras que si trabajo desde el diafragma, trabajo con el 100%. ¡Ah, ya por Dios! Saludad al señor del camión. Es importante ir trabajando la respiración, ir calmándola y profundizándola para que nos dé el ritmo de la práctica, pero también para que nos permita disfrutar de ella. No voy a poder relajar si no puedo relajar mi respiración, si estoy hiperventilando. Pero es que aunque no llegue a hiperventilar, si no relajo la respiración, si la tengo rápida, superficial, tampoco voy a poder relajar. Tampoco voy a poder disfrutar del movimiento como si me estuviesen moviendo de pequeño en un columpio, como si me estuviese zarandeando el viento o como si me estuviesen moviendo las olas de un lago. Vais a notar que todo se vuelve mucho más mecánico y mucho más superficial, como la respiración. Sí, no está mal, puedo empezar a tranquilizarme, pero no, no hay profundidad, no hay sensación, como decíamos en el vídeo anterior, de ser un iceberg que va empujando la roca, abriéndose camino entre las montañas. Marcando el terreno para siempre. Una apisonadora que va dejando el camino plano, hundiendo las rocas en el suelo. Una fuerza de la naturaleza imparable. No, no hay esa sensación, ¿vale? Va a haber una sensación más, pues bueno, estoy aquí, hago mi Tai Chi. Y fijaros, es que haciéndolo mal, es hasta más fácil. No hay problema de equilibrio. No estoy pendiente de si me mantengo mucho o no, con lo cual, pues no voy a tener problema de equilibrio. Cuando intento relajar la respiración, bajar los pesos a los pies, estar colgado de la cabeza por la coronilla y sentir lo que estoy haciendo, ahí es cuando el equilibrio empieza a ser un problema. Porque sinceramente, estar aquí es fácil. Quiero decir, no me estoy preocupando de cómo está el pie. Ahora, si me empiezo a preocupar de relajar, de la rodilla, de la cadera, de la coronilla, de la respiración, la pierna, empieza como a decir, oye, pues aquí hay muchas cosas que ajustar y lo voy a pasar mal. Es normal, poco a poco se irá consolidando según vayáis relajando. Y luego el equilibrio en general irá mejorando porque nadie va por la calle haciendo Tai Chi. Entonces, juntar este vídeo
a la anterior, os lo dejo de deberes para el fin de semana, para tanto para esta semana como para el fin de semana, y van a ser tanto intentar sentir el peso en la planta de los pies como sosegar la respiración. Y en las clases de la semana que viene lo discutiremos con mucho más detalle. Así que para despedir este vídeo vamos a hacer la primera parte intentando juntar ambas cosas. Bien, espero que este vídeo también os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.